ay, ay. ¿Ah? No, no, no. ¿Cómo anda? Bien, bien. Archipiélago de Chiloé, localidad de Quinterquén, en la isla Caucahué. Dos veces por semana, las lanchas Dos Hermanas y La Rosita hacen el recorrido que en alrededor de media hora une Quinterquén con Kemchi, en la Isla Grande. También dos veces por semana en la feria de Kemchi se transan los productos de la zona. La variedad es amplia. Huevos, hortalizas, papas, trigo, mariscos y pescados, chupones y caracoles. La venta de productos no siempre termina con éxito. Aún en pleno verano se presenta en cualquier momento la lluvia, compañera eterna de Chiloé. ¿Qué que trajo para vender? Papas, verduras. Eso. ¿Viene toda la semana? Toda la semana, dos veces por semana. ¿Y qué es lo que compra usted cuando viene aquí? Ah, compro lo que se precisa en la casa, la sal, las velas, la parafina, harina, y todo el arroz, todas las cuestiones que se precisa en la casa. ¿Y eso lo compra con las cosas que vende, con la plata que...? Sí, a lo que alcance a comprar nomás, y después en otro viaje he comprado otro poco.
En este mundo isleño, la estadía dura el tiempo suficiente para vender y comprar. Luego, tomar la locomoción y volver a casa. En el archipiélago de Chiloé, el hombre ha vivido tradicionalmente de la agricultura. Y frente a la necesidad de salir a vender sus productos, los únicos caminos posibles fueron los canales y el mar. No, acá se da de todo. Es que el problema es que no hay mercado nomás, por el aislamiento. Si tuviéramos un buen mercado, lógicamente que se produce de todo. O sea, aquí se produce la remolacha, el trigo, la avena, la papa, la arveja, etcétera, etcétera. Y tomando en cuenta que son islas, ¿qué papel juega la navegación en esa parte? Ahí sería muy importante por la navegación porque todos tendríamos trabajo. No habría una embarcación que anduviera a la deriva, buscando el fletecito para acá o para allá o buscando el marisco. ¿El marisco es la solución para Chiloé? No, porque ya vino el exterminio del marisco. ¿De pesca? La pesca a corto plazo también se termina. Acá, esta zona que estamos, en este momento no hay pescado ya. Hugo Aguilar pertenece a una familia vinculada al mar desde hace mucho tiempo. Navegaban al comienzo en lanchas a vela y luego en forma mixta con la llegada del motor. Hoy, en Caucahué, la lancha más hermosa de la familia está varada por falta de fletes. Esto viene del tiempo de mi abuelo. Mi abuelito tenía un chalupón, o sea, un lanchón a la vela. Del tiempo, de esa época. Y allí vino la tradición esta para nosotros también, pues. Y mi papá después se inició también con lanchas a la vela de aquí a Puerto Montt para vender sus productos. Yo navegué justamente una velera, la que se llamaba Albacora Primera. Yo tenía 14 años en esa época. Con Hugo Aguilar, patrón de la lancha Don José, partimos hacia el pasado navegante de Chiloé, hacia Chiloé continental, donde todavía se utilizan las lanchas veleras para el transporte de madera. El Golfo de Ancud, este antiguo mar de nadie, está hoy lleno de botes pesqueros motorizados. Es el auge de la pesca con espinel a grandes profundidades. Ahí hay zona de pesca. ¿Tú que pescan? Hermosa y Claudio. No es nada, probero la boya. Ahí no hay que pescar. Es tal la densidad de espineles que dificulta la navegación. ¿De dónde vienen? Uruguay.
Vamos un poco más al paso. Más al paso. Ciérrale más estribor, ciérrale más estribor, cabrito. Rolecha. Una iglesia y 20 casas constituyen un pequeño pueblo de Chiloé continental. La actividad principal hoy día es la pesca artesanal, que con la introducción de nuevas técnicas rinde grandes ganancias. En Rolecha quedan pocos vestigios de lo que fue la navegación a vela. Una embarcación a vela navega solamente cuando hay viento favorable. Por ejemplo, una embarcación a vela navega hacia Puerto Montt si tiene viento favorable. En cambio, un motorizado navega, su viaje es más rápido y puede regresar sobre la misma. Y en cambio, una embarcación a la vela llega a Puerto Montt, pero tiene que esperar a 5 o 10 días para tener viento favorable otra vez para regresar hacia su punto de donde vive la persona. ¿Y usted cansó de navegar a vela o ya no? No, ya no. Me gusta bastante, sí. ¿Y usted alcanzó a navegar a vela? No, yo no. ¿Y los padres? ¿Aquí? ¿Y los padres? Sí, creo que sí. ¿Y usted alcanzó a navegar a vela? No, en Guatecico no. Puro guate así como este guate está ahí. ¿Y de la gente por acá, de Rolecha, que no navegaba a vela? Mi finojo papá navegó mucho. Navegó como más o menos 25 años. Ahora último estamos trabajando en la pura pesca, ¿no? ¿Y usted cómo aprendió a navegar? Bueno, mi papá fue muy bueno para el mar, todos estos ancianos. Y aquí de la zona había pura lancha velera, así que
se trabajaba con puro cargar madera para Puerto Montt, para Calbuco. Pegarse un viaje por allá, con sur de aquí sale lanzado para Puerto Montt. Y esperar, ojalá que haya norte otra vez para venirse con las velas llenas de viento para venir de puerto. Ahí sale corto, porque una lancha velera desarrolla más que una lancha motor. Más. Nosotros lo veíamos antes cuando corríamos a la vela con sur de aquí, se ponía una lancha a motor a la cuadra. Se llegaba primero allá. De esa parte de ahí, de la piedra grande esa que hay, para adentro, hay unas lanchas veleras ya. Quetén y Chauchil, Yiguimán y Gualayhue, son las partes donde hay lancha velera. Yeguimán, el pueblo de las lanchas veleras. Don Belisario, ¿usted cuántos años tiene? 74. ¿Y usted ha vivido toda su vida por acá en Yeguimán? Sí, señor. ¿Y la señora también? También. Antiguamente, usted acá solamente se conocía en las lanchas veleras, ¿es así o no? Sí, señor. ¿Y usted navegó en lanchas veleras? De los años que tengo. ¿Cuándo navegó por primera vez en una lancha velera? De 18 años. ¿Y le gusta usted navegar en lancha? Justamente. Fui marino bastante. Fui piloto de mi embarcación. Se llama mi lancha Erika del Carmen. Esa fue la primera embarcación que encontramos nosotros para poder vivir y mantener nuestra familia. ¿Usted para qué la usa la lancha ahora? Lo tengo ahí, no a mi lancha. Lo tengo a la venta, mi lancha. ¿Y por qué? Porque lo quiero vender, porque ya me veo una persona de mis años y no tengo a nadie, todos mis hijos. Yo estoy con mi pura señora nomás. Y ahora ellos tienen que buscar su comunidad. ¿Y la lancha que tienen ellos es velera o es motora? Velera. Una velera. Y tienen un chaluponcito también para pesca. Pero nosotros sí que ya no. Yo tengo todo aquí con permiso. Yo se lo voy a mostrar. Este se le nombra la boca, que va. Y este va en la mantillo. En la mantillo la botavara, la pareja. Este son dobles. Este es, digamos, de la botavara que se le nombra. ¿Ah? Este es la escota para largar. Por ejemplo, viene un puente, se larga una, dos, tres brazadas de escota para tomar más altura. Veníamos. Venía la ola más o menos casi de 2 metros. Venía que pasamos el golfo de Perú a Quibullín y no tapaba. Pero yo no venía piloteando, venía piloteando a mi hijo. Pero yo venía, machote venía yo, hasta qué hora yo venía bombando. Cuando venía el agua, entraba. Y yo me ponía abajo con un tarrito recogiendo.
Y a veces, cuando venía el oleaje, me revolcaba en las cuadernas que se le nombra. ¿Ah? Pero no arreaba la bandera mi jefe. Y siempre lo animaba mi hijo, le decía, hijo, trabaja bien, pilotea bien, hijo, que recibe bien la ola como venga, hace caer bien tu lancha ahí. En el frío y lluvioso Chiloé, la leña es un elemento vital. Ninguna otra fuente de calor permite hacer frente a la rudeza del clima con la misma eficacia y a un costo equivalente. ¿Este viaje va a ser largo o corto? Bueno, eso lo dirá el tiempo nomás. Porque nosotros llevamos madera a vender. Que como todo navegante, toda la gente que tiene lancha velera cumplen la misma función de vender su... productos madereros. ¿Sabes alguna de las maniobras de las velas ya o todavía no? Sí. Nómbrame alguna, a ver. Cazar la vela. ¿Qué significa eso? Tirar la vela para dirigirse a un puerto. Mi papi murió conmigo en la velera. ¿Cómo fue eso? O sea, un ataque. Fue un ataque cardíaco, se lo nombra. Trabajando y así conversando, se fue cortado. ¿Y a ti no te quitó el gusto por el mar eso? No. Seguí con más entusiasmo. Porque yo no puedo ser vencido por el mar. Siento una alegría de ver que va a volcar el ancha, como le llamamos nosotros. Con las velas infladas. Y me da ánimo de seguir navegando. Yo creo que una embarcación de esa, uno lo trata como una madre, como un padre, que es el segundo padre que da el sustento para sí mismo. ¿Eh? Y por eso nosotros no podemos dejarla. Queremos seguir luchando, viviendo con ella. Y bueno. En la lancha motor siempre echa ruido y humo. En cambio, en la lancha velera va calladita, pero siempre cuando hay viento así, coloca su ruido, y ese ruido es el mar, que dan la proa. Yeguimán es un pésimo puerto para los vientos del oeste. El mal tiempo nos obligó a zarpar antes que los jóvenes navegantes tuvieran condiciones apropiadas para su navegación velera. ¿Y cómo está el mar? Ah, bueno.
Cuidado, vamos a tirar, no, venga, hombre, aquí. A ver. En la isla de Jingua, como en muchas otras del archipiélago, se utilizan aún técnicas artesanales en la construcción y reparación de embarcaciones. La cultura de la madera que posee el chilote le permite construir su casa o su embarcación en forma autónoma. Sin embargo, a principios de siglo, Eduardo Bahamonde fundó en la localidad de San Juan una dinastía de constructores de embarcaciones modernas. Doña Margarita, mujer de su hijo Alfonso, todavía vive. ¿Y ellos también hacen embarcaciones? La grande lo está haciendo Alfonso. ¿Es su hijo? Sí, mi hijo. ¿Y por qué tanta fama tienen los Bahamonde como constructores de lancha? Porque ellos hacían mejor los barcos. Hacían todos aquí en Quetzalco, había un indio que hacía lanchas también, hacía flujo. Pero no, lo hacían muy achilotados. Una madera tosca, muy panzones, muy pecherones adelante. Nunca lo hacía unos cascos bonitos como chalupas de máquina. ¿Y don Eduardo dónde aprendió? ¿Cómo aprendió él? Él aprendió de su isla. Estuvo en Punta Arenas largos años. Trabajó como marino. Y ahí vio la diferencia que había en los barcos que estaban mal hechos. ¿Dónde están ahora los hermanos de Alfonso? Uno ha muerto, otro en Punta Arenas. En Calen hay uno también. ¿Y todos ellos construyen? Sí, pero como digo, es que había que darle un anticipo para que armen trabajo. Lanchas ajenas no hacían. ¿Y en Dalcahue también ahora hay un hermano de Alfonso, sí, cierto? ¿Cómo se llaman? Él se llama Arturo. ¿De él no? El papá de Pancho. Pancho Bahamonde, en su astillero de Ancud, es el constructor más joven de la familia. Bueno, lo que sé yo que mi abuelo empezó solo, parece, a construir. Desde chico, parece. Y vivían incluso no cerca de la playa, sino que como a un kilómetro más o menos retirado. Y de allá que bajaba, del cerro, digamos, de San Juan, usted ubica San Juan, ¿cierto? Bajaba con sus lanchitas a jugar a la playa. ¿Y cómo aprendiste tú? ¿Yo? Sí. Bueno, fue con mi papá. El primer bote lo hice más o menos a los 13 años, tendría. Después me fui a estudiar, estuve... ¿Cómo hiciste ese bote?
Bueno, según te lo hice un poco a la maleta, como se dice, robándole madera a mi papá, comprando clavos o sacándole también a mi papá, hasta que lo logré hacer. Porque se suponía que tú no eres capaz de hacerlo en ese momento. Claro, y aparte de eso que le echaba a perder las herramientas. Así que no era muy rentable, digamos, para mi papá que construía yo una embarcación. ¿Y qué pasó con ese bote? Ese bote lo cambié por un caballo, a un caballero de San Juan. Y ese caballo... ¿Funcionó bien? Claro, claro. Y ese caballo a la vez lo cambié por un acordeón. Así que todavía tengo el recuerdo del primer bote, porque tengo mi acordeón. ¿Y para tu hijo qué te gustaría? Bueno, el Panchito me gustaría que ojalá siguiera lo mismo, ¿cierto? Pero con una preparación mayor, que vaya ojalá a la universidad, ¿cierto? Y sea ingeniero o esas cosas. ¿Crees que se transmite el cariño a un trabajo, un oficio, digamos, a la parte? Sí, porque a mí me pasó, con mi papá. Uno se siente contento cuando hace una embarcación, pues se echa al agua. Trabajo del papá. Y el trabajo del papá uno no lo cambia por ninguno, ni aunque sea el mal hecho. ¿Qué se le ve adentro que lleva? Leña, ¿no? Madera parece ser que lleva. ¿Lleva madera? Sí. Esos son verdaderamente chuitanos, de la isla Chuy. Don Dolorindo Pérez, compadre de Hugo Aguilar, nos guiará hasta las islas Desertores, las más apartadas del archipiélago. Allí se conserva casi intacta la forma natural de vida del habitante de Chiloé. Aquí lo que hay es la tepa, tepú, ciprés, y la luma también se mantiene mucho, el roble, coigüe que se le llama. Isla Talcán. Vive de la carpintería y la leña, ¿no? Y hace su pequeñita siembra también, pero para él nomás. Y es constructor. Desde hace siglos, los chilotes viajan a las Desertores en busca de sus árboles curvados por el viento que sirven para fabricar las mejores quillas y cuadernas. Ahí está el palo que lo están partiendo, ¿no? A perfil. Ahí que queda el callo. Ahí está, ¿no? ¿También se usa ese rucho en este trabajo? Claro, claro. Ahí lo va separando, va a sacar dos. ¿Y este lo está reparando usted también? Sí. Carrucho, martillo, semana, cepillo. ¿Y eso es lo que usamos para acá? ¿Usted piensa que vivir acá es fácil o difícil? ¿Ya? ¿Vivir acá para usted es fácil o difícil? No me es tan difícil. La naturaleza en Chiloé es generosa, pero cobra lo suyo en tesón y trabajo.
El tiempo del chilote se divide entre la siembra de papas, la crianza de animales, el trabajo en los bosques cortando leña y los viajes a puertos lejanos para vender sus productos. La tierra y el mar parecen querer compensar a los vivientes de Chiloé por la dureza del clima. ¿Puede que aguante 20 minutos? Sí. Que está listo porque la piedra está demasiado. Yo creo que le podíamos sacar piedra si la bomba. ¿No? Eso lo vamos a dejar para la lancha. Sí, para poner el puro saco. Ahora las papas. Oh. Ya, manténlo. Y un panquecito limpio. Allá están. Ya, sácale nomás todo. Ponle nomás. Por ahí. Estamos cubiertos. Que mi prima dejó el otro. ¿Será otro pan de mano? No, oye. No se da. Ya. Ya. ¡Ojo! Oye. Cámbiale el asado allá al fuego ya para que no se enfríe. Bueno, ok, vamos dándole calor con lo mismo a. Nómbreme todas las cosas que le pusieron, a ver. Las papas, los chapaleles, la almeja y chorito. Son cuatro artículos que en este momento tiene ahí. El curán. ¿Y con qué se tapó? Con pangue. ¿Y por qué el pangue? Porque para que el vapor se mantenga y imprima la caloría y cuesta todo lo que hay tapado. Las piedras esas es la caloría para cocinar el curán, todo lo que se le puso. ¿Tú me has agarrado ahora? ¿Las suyas? Las mías no, porque las mías están cabreadas, agarraron tanto ya. Cabreadas. Cabreadas que le dé la gente. Porque no le den a ver si cabrea. Esto lo hicimos a bordo, ¿eh? Estas manitos. ¿Mm?
está? Buenos días. ¿Para dónde van? Paseo, estamos con la idea de ir. ¿De qué isla es usted? Nayagüe. Nayagüe. ¿Cuántas lanchas hay allá en la isla? ¿En Nayagüe? Aquí velera hay como cuatro, ¿no? ¿Hace mucho tiempo que la tiene usted? Y esta la tenemos ya como 8 años. ¿Y la familia siempre ha tenido velera? Sí, desde chico nosotros hemos tenido lancha. ¿Cuándo se subió usted por primera vez a una velera? Sí. Yo tendría unos 10 años que no ya andaba en velero. ¿Y navega siempre así con toda la familia? Sí. ¿Qué es lo que le toca hacer a la señora cuando viaja? No, es nada. ¿De la familia? Mate, ¿no? La familia nomás, la única. Nada más se puede hacer. ¿Y va a poder llegar echado con este viento? No, hoy día creo que no. Puede ser de aquí unos 2 o 3 días más. Depende del tiempo. Don Isaías, ¿dónde estará acá? También la lancha Don José tuvo que esperar 2 días para poder llegar a destino. La bahía de Achao mira hacia las Desertores y otros grupos de islas, todas proveedoras de leña y madera para las islas centrales, que enfrentan ya el agotamiento de sus bosques. Achao es el principal puerto maderero de Chiloé y, por lo tanto, el puerto de las veleras. ¿De Chiloé vienen ustedes? De Chulín. ¿Dónde queda eso? Allá. ¿Qué, de Costa Cordillera? ¿Los Desertores? Sí. ¿Fue muy largo el viaje? Sí, más o menos, son 4 horas de natación. ¿Acá no hay leña o hay poca leña por acá en Achao? Por acá casi no hay leña. ¿Y la venden rápido, no? Sí. ¿De dónde llegaron ustedes ayer? De Loyola. ¿Dónde queda eso? Por la cordillera, acá al este. ¿Cerca de dónde? ¿Gualigüe? Seaitén por el sur y Puerto Montt por el norte. Cosas son importantes. ¿Cuál es mejor para qué cosa? Para, en cuanto a las calmas, el motor. Y en cuanto al viento, la vela. Siempre que le favorezca.
pero para esta zona tiene que ser motor y vela si es que puede. ¿Tiene el señor físico para navegar la vela? Sí, todos son pilotos igual, las mujeres, todos están. Ninguno que no sabe el manejo del timón. Lo que no sabemos nosotros es nadar, ahí estamos embrumados. Hay que tener cuidado nomás y de no marearse nomás, el mareo nomás es lo que joder. Cuando se embarca ya muy embriagado, ya no. Ahí va, listo para el fondo. Una cocina a leña para un matrimonio que comienza. Harina, azúcar, té, yerba mate, alguna prenda nueva de ropa y las baterías recargadas para la televisión. Los insumos necesarios para subsistir y alguna recompensa, fruto del esfuerzo diario en las islas y de su antigua habilidad de navegantes, de su habilidad para ir y venir por los caminos del mar. ¿Qué haces? Sí. ¿Qué haces? ¡Au! Si casi me salgo al agua, iba a salir del agua, no. ¡Fuera, no más! ¡No, no! ¡Suéltalo! ¿Esa que va? ¿Tienes que ir para atrás, no? A medio, mira. Que los guantes para afuera no amarramos. Larga la espota, rola. Larga, larga, larga. Está de más a medio, no más rolita. Iván y su padre, Ramón Paredes. Aprendí con mi papá cuando
era chico me sacaba a viajar. Ya aprendí. ¿Y a qué edad ha sido eso? Debe tener unos 11 años, 11 años por ahí. ¿Y cuánto tiempo ya lleva navegando entonces? Arriba de 27 años. ¿Y no le cansa? No, está acostumbrado uno. Para nosotros igual que estar en tierra, ¿no? ¿Y tú cómo te llamas? Rolando, con una pared de andaño. ¿Y cuánto tiempo hace que acompaña a tu papá? 4 años atrás. 4 años. ¿Y te gusta andar en lancha? Sí. ¿Por qué te gusta? Porque es bonito.